Buenos días, campeones y campeonas de Innova Schools. Mi nombre es Mario Gutiérrez, director y profesor de la Academia Campeones Lima, que brinda los talleres de vóley en el programa Smart Time. Hoy es nuestro segundo video y continuaremos trabajando los fundamentos de la recepción, con trabajos que puedes hacer desde tu hogar y ejercicios funcionales aplicados al vóley. Bien, acompáñame porque los ejercicios los hacemos juntos y comenzamos a fuego. Trabajar es la coordinación con el balón en el sitio. Colocamos el balón en el piso y procuramos que se quede quieto. Lo puedes trabajar con un balón de vóley o cualquier balón que tengas en la casa. Y es muy sencillo, solamente es dar vueltas hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Voy a colocar el balón aquí para empezar a trabajar. Recordemos mover los brazos siempre mientras muevo las piernas para trabajar el tren superior y el tren inferior, que es muy importante en el vóley. ¿Listo? Ahora lo hacemos hacia el otro lado, hacia mi lado derecho, moviendo los brazos. Bueno, ahora vamos a trabajar con el balón en movimiento. ¿Listo? Al no tener mucho espacio, lo que voy a hacer es un recorrido muy corto. Voy a darle dos vueltas alrededor del balón mientras el balón se desplaza. Alrededor de él. Ese fue el segundo ejercicio del primer trabajo. ¿Listo? Para hacerlo desde el hogar es la familiarización con el balón. Prestamos atención. Pongo el balón atrás en mi espalda y lo lanzo hacia adelante. Y lo trato de atrapar. Lo repito unas 10 o 15 veces. Presten atención. Tomo el balón en mi espalda, flexiono las rodillas y lo lanzo hacia adelante y lo trato de atrapar. Voy a hacerlo dos veces más para que puedan ver. Y último. Bien, este ejercicio lo pueden hacer en casa. Si tienen un mayor espacio, lo pueden hacer caminando. Mientras caminan o se desplazan, es que vamos a ver la recepción que venimos practicando, pero con un desplazamiento en B. Es muy importante esto porque me va a ayudar a trabajar la coordinación de piernas con la postura de brazos justo a la caída del balón. Tratemos de hacer un ejercicio. ¿Listos? Inicio con el balón en la mano de esta manera y me voy a desplazar hacia los lados, siendo el donde se encuentra el cono el punto de eje. Presten atención. Avanzo, tres pasos, lanzo y hago una recepción. Cojo el balón, retrocedo, avanzo, lanzo, una recepción, 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 retrocedo, avanzo, lanzo y una recepción. Bien, ahora este trabajo lo podemos hacer sin necesidad de un compañero adicional. Bien. Pero ahora vamos a adicionarle mayor carga de trabajo. Bien. En cada finalización en B voy a hacer no una, sino dos recepciones. Prestamos atención a este ejercicio. Inicio desde el punto de eje. ¿Listo? Avanzo. Tres pasos, lanzo, una, dos. Retrocedo, punto de eje. Avanzo, lanzo, una y dos. Retrocedo, punto de eje. Avanzo, una y dos. Retrocedo, avanzo, una y dos. Una más, punto de eje, salgo, una y dos. ¿Cómo pueden ver? Este ejercicio pueden ir adicionándole lo que es el trabajo de la recepción, pero siempre haciéndolo con la flexión de las piernas, piernas separadas y una pierna atrás que me brinde soporte, de tal manera que a la hora de flexionar levanto el balón con los brazos estirados y mis piernas generan el impulso que va a permitir levantar el balón, la fuerza para ayudarle elevación al balón, ¿se entiende? Ese trabajo lo pueden hacer ustedes solos desde casa midiendo la carga de trabajo. Le pueden adicionar con dos recepciones, luego le pueden subir a tres
pero siempre con su desplazamiento en B. Desplazamiento en B, tres pasos. Desplazamiento en B, tres pasos. Y ya llegando acá le pueden poner una, dos, tres recepciones, dependiendo de su evolución. Bien, muchas gracias. Cuarto ejercicio de este video. Aquí vamos a trabajar, hemos venido trabajando de lo general y vamos a ir viendo ahora lo específico. Lo específico es trabajar el ejercicio de la recepción ahora, pero con solamente un brazo, totalmente estirado y flexionando las piernas. Pueden ir trabajándolo con la mano derecha y luego con la mano izquierda, o viceversa, primero la izquierda y luego la derecha. Bien, siempre van a tener una mano que es la más dominante, ya sea la derecha o la izquierda. Para ello, y poder equipararlas, tienen que hacer más repeticiones con la mano que es menos dominante, o sea, su mano débil, digamos. Bien, voy a trabajarlo primero con la mano derecha. Pueden empezar trabajando de 3 repeticiones hasta la cantidad que puedan hacerlo. Presten atención. Presionen las rodillas y el brazo derecho estirado. ¿Listo? Comienzo. He hecho aproximadamente 10 o 11 repeticiones. Ustedes les pueden ir colocando la carga de trabajo que consideren, recordando siempre mantener el brazo estirado y flexionando las piernas. El trabajo de piernas es importante porque esas son las piernas las que van a generar el impulso a la hora del contacto con el balón, y el balón pueda tener una mayor o menor elevación. Bien, ahora voy a hacerlo con la mano izquierda, ya que tenemos que trabajar ambas manos para que el ejercicio avance y tengan un mismo nivel en ambas manos. ¿Listo? Voy a hacer también 10 repeticiones aproximadamente. Me alejo, tomo el balón, inicio de postura con las piernas separadas a la altura de los hombros y una pierna más atrás, en este caso la derecha, para que mi pierna izquierda quede con mi mano izquierda haciendo el ejercicio. La izquierda también tiene que hacer ese mismo dominio. ¿Listo? Pueden ir adicionándole, hacer 10 repeticiones, 20, 30, hasta llegar al número que ustedes consideren un nivel apropiado o un nivel de exigencia para ustedes. Ahora vamos a hacerlo jugando ambas manos, que es mucho más complicado, pero con este ejercicio es muy seguro que va a mejorar su recepción. Prestamos atención. Pulir la recepción, bien, yendo de lo general hacia lo específico. ¿Listo? Y vamos ahora con el último ejercicio. Ejercicio adicional que lo pueden trabajar todos los alumnos de cualquier nivel, ya sea iniciación o nivel más avanzados, ¿correcto? Que es para seguir cumpliendo el trabajo de la recepción. Ese trabajo consiste en trabajarlo solo con una pelota y la pared. Presten mucha atención. Para los alumnos que están iniciando, van a trabajarlo cogiendo el balón de esta manera. ¿Listo? Y luego se para con la pared. Presten atención a la postura de mis piernas. Están semiflexionadas y estoy en una postura de sentado. ¿Listo? Luego de haberlo practicado esto unas 50 o 60 repeticiones en ese ritmo, procurando juntar los brazos. ¿Está bien? Luego de practicar ello, lo van a hacer, pero trabajándolo con el antebrazo. Presten atención. Este es más complicado, por eso recomiendo iniciarlo siempre con el ejercicio de acá. Bien, iniciamos. Ah. Ejercicio, necesitamos alejarnos un poco y mantener una pierna adelante y una pierna atrás para un mayor balance. ¿Listo? Va. Finalizar, vamos a hacer un estiramiento con balón. Bien, recuerden que al finalizar todo el trabajo, todo el ejercicio que involucre desplazamiento, saltos, necesitamos que estirar los músculos para evitar lesiones y lograr un mayor estiramiento de las piernas, de tal manera ser y sentirnos más flexibles a la hora de poder hacer cada uno de los ejercicios. Bien, vamos a hacer de la siguiente manera. Separo
separado las piernas. Bien, estos serían todos los ejercicios. Recuerden siempre hacer un estiramiento dependiendo de la carga de ejercicio que hayan llevado y practicarlos en casa. Los acompañamos en esa cuarentena.